preservaron el mejor, bueno, el local, decirlo todo. Ya se ha establecido. Debería de ser un trámite automático, un elegible. Presidente Obama, con el Congreso norteamericano, con tanques de pensamiento tanto en el ámbito político como económico como migratorio. Igualmente, todo esto está enfocado a velar por los salvadoreños que viven acá y que viven en El Salvador. Por lo tanto, también tiene componentes de los encuentros con las comunidades residentes en el área de Washington, Maryland, Virginia, y vienen también de otros estados que han querido unirse al encuentro con la fórmula presidencial de Arena. Por la parte partidaria, igual se estará inaugurando la sede de el Norman El Salvador en Maryland y juramentando a una nueva directiva de Alianza Republicana Nacionalista. Cada una de las áreas trae su equipo especializado por la importancia, la seriedad, el alcance y la profundidad que la fórmula presidencial le da a salvadoreños en el exterior y al posicionamiento, fortalecimiento de las relaciones de amistad, de cooperación tradicional con los Estados Unidos de Norteamérica, inequívocas. Así es de que esa es la configuración de la agenda, el equipo multidisciplinario que acompaña a la fórmula presidencial. Este día se han tenido reuniones de coordinación interna. Asimismo, se ha recibido un resumen de la situación en que se encuentra la reforma migratoria en el Congreso norteamericano por el doctor José Lagos, que es el abogado migratorio que más conoce el tema específico de nuestros compatriotas, porque a eso ha venido el doctor Norman Quijano y Portillo Cuadra, a ayudar a unirse a la situación de los salvadoreños que están en medio de la situación de la reforma migratoria en el Congreso. Esta semana es clave y por eso también se estarán visitando actores claves. Hemos tenido un encuentro también con el doctor Juan José Dabú, que le viene a dar su perspectiva sobre la situación general, un panorama económico de desarrollo, que es la otra preocupación que traemos, es cómo El Salvador va a salir adelante con el empleo. ¿Cómo se va a evitar la migración indocumentada y proteger a los migrantes salvadoreños? ¿Cómo se fomentarán inversiones y cuido de la inversión de salvadoreños que viven fuera hacia el exterior y oportunidades de negocio? ¿Cómo se usará el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y los Estados Unidos? También el tema de la cooperación bilateral, específicamente FOMILENIO II, a dar un respaldo para que la administración pueda otorgar ese nuevo compacto que desarrollaría la zona costera marina de El Salvador. Y esto pues va muy vinculado con las expectativas, la visión de la fórmula presidencial de Arena para regresar a El Salvador al sendero del empleo, del desarrollo y de la utilización de la cooperación internacional para el desarrollo del país. El día de mañana, hoy más noche, tendremos para finalizar el día la inauguración de la sede El Salvador, Norman El Salvador, y esa será la conclusión de este día. Para mañana, ya sí tenemos agendas desde muy temprano con tanques de pensamiento, con el Congreso, para ir desarrollando los objetivos y los propósitos de esta visita. Ahora, el tema del voto en el exterior, ¿le van a dar algún espacio en cuanto a verificar cómo se va a desarrollar esto? Porque es la primera vez que se va a permitir participar a los salvadoreños que viven fuera y, bueno, buena parte de esa comunidad de salvadoreños vive aquí en Estados Unidos. Por supuesto, aparte de este interés integral, serio, sostenido y profundo de esta visita de trabajo del doctor Quijano y el doctor Portillo Cuadra, es precisamente para abarcar integralmente todos los aspectos de los salvadoreños que viven acá en Estados Unidos, y el voto en el exterior es un derecho político, el cual estaremos muy atentos, dada las tremendas quejas de la comunidad en cuanto al retraso en la emisión del DUI, en cuanto al retraso en los planes de educación cívica para los salvadoreños de cómo van a ejercer su voto. Las quejas terribles que se han recibido sobre maltrato en los consulados a los salvadoreños que llegan a buscar estos servicios consulares, que es una obligación del gobierno otorgarlos. Estos son temas de la agenda
que estaremos revisando. Como le digo, el propósito es detectar, impulsar, apoyar todos estos aspectos integralmente para nuestras comunidades en el exterior y para El Salvador. Señora diputada, ¿podría adelantarnos algunos nombres de los funcionarios con los que van a estar reuniéndose mañana? Si los tiene. Esta agenda se la vamos a ir dando, les vamos a dar a ustedes una copia de la agenda. Es una agenda muy precisa, de muy alto nivel, una agenda diplomática y política de impacto. Una agenda, toda la agenda que ustedes están viendo ha sido trabajada ya por el equipo y saldrán algunas cuestiones que no están en la agenda también hoy. Pero Juan José de Bundo va a colaborar en el plan de país. Es posible, es un gran talento. Y ustedes se lo pidieron. No se llega a tantos niveles de detalle, ¿no? Ahorita estas reuniones son de preparación y de escuchar diferentes opiniones. Uh-huh.